Bueno, y hoy es 1 de septiembre y el presidente Andrés Manuel López Obrador rindió un mensaje con motivo de su tercer informe de gobierno. En un salón cerrado de Palacio Nacional, frente a 35 invitados y sin preámbulos, el presidente López Obrador dio esta mañana en 55 minutos el mensaje por su tercer informe de gobierno. La transformación está en marcha. Estamos desterrando vicios y prácticas deshonestas en el manejo del gobierno. Hizo un recuento de las acciones de su gobierno en materia energética y adelantó que este mes enviará al Congreso la iniciativa de reforma constitucional para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. También compartió que se ha construido infraestructura, que el aeropuerto Felipe Ángeles iniciará operaciones en marzo del próximo año y que, pese al impacto social de la pandemia, no derivó en una crisis económica. En su recapitulación de récords históricos, envió este mensaje. Récord histórico en remesas, récord histórico en inversión extranjera, récord histórico en incremento al salario mínimo, récord histórico en no devaluación del peso, récord histórico en no incremento de deuda, récord histórico en aumento del índice de la bolsa de valores, récord histórico en las reservas del Banco de México. Está como para decir a los cuatro vientos, presumir. Pero no he terminado, porque lo que acabo de escribir es como para decirle a los tecnócratas neoliberales, tengan para que aprendan. Reiteró que en los 3 años que lleva su gobierno ha alcanzado la mayoría de sus compromisos en materia económica, social, de austeridad y combate a la corrupción. A diferencia de otros mensajes, el presidente no se centró en críticas al pasado, sino en enfatizar que ya están sentadas las bases de la transformación. Es tan importante lo logrado hasta ahora, en este periodo, que hasta podría dejar ahora mismo la presidencia sin sentirme mal con mi conciencia, que es lo que estimo más importante en mi vida. Reitero, es mucho lo realizado y sería muy difícil de dar marcha atrás a decisiones o acciones que se han tomado en bien del pueblo y de la nación. ¿Cómo podrían los conservadores, por ejemplo, quitar las pensiones a los adultos mayores? ¿Cómo volver al lujo, a las extravagancias en el ejercicio del gobierno? ¿Cómo regresar a la condonación de impuestos a las grandes corporaciones económicas o financieras? En la parte final agradeció la entrega de los servidores públicos, calificó a las mujeres y hombres de su gabinete como leales, solidarios y fraternos y anticipó este escenario frente a la consulta de revocación de mandato. Estoy seguro que la gente va a votar a finales de marzo del año próximo, porque continúe mi periodo constitucional hasta finales de septiembre de 2024. Si tengo suerte y termino, creo que vamos a consumar la obra de transformación y no dejaremos ningún pendiente. Cuando esté entregando la banda presidencial, solo diré a los cuatro vientos, misión cumplida. Me voy a Palenque, les dejo mi corazón. Muchas gracias.